En esta tremenda caída de agua, miren. Es un mundo de agua. Una chulada. El mundo de agua. Una maravilla, amigos. De caída de agua. Empieza la caída de agua. Sigue. Abajo. ¿Cómo está, Fren? ¿Cómo está la caída de agua esta? Muy bonito, pero muy peligroso. Está peligroso, esto está muy alto. Sí. Mucha agua. Hay muchos pescados. Una chulada. Tilapias gigantescas de aquí, de este lugar. Bueno, pues vamos bajando por aquí. Vamos a la corriente del río directos. Ahí se ve la corriente del río donde empieza. Vamos a echarle unos tarriazos por este lado. Miren, vean el caminito que vamos a seguir. Está chulada aquí el lugar. Vamos a echar unos tarriazos. A ver si sacamos unas tilapias gigantescas. Para aquí en este chulada de río. Miren, vamos a bajar para que vean la corrientona. Miren, por aquí se ve. Aquí van a ver ahorita la corriente. ¿Cómo está de tremenda? Ya bajó, pero aún así lleva mucha corriente el río. Miren, aquí está. Allá se ve la corriente donde está cayendo. ¿Cómo está la tremenda corriente? La caída de fuerte. Vamos para que vean. Por aquí por lo que tenemos que caminar es toda la orilla. Entre muchas rocas. Guisachos, ramas y de todo. Pero van a ver la corriente, cómo se ve la tremenda cascada, miren. Y vamos a pescar. Miren. Vean la tremenda cascada. Qué chulada. La caída de agua. Es una maravilla, amigos. Esto es una maravilla, una chulada de caída de agua por las tremendas lluvias. Esto es nada más temporada. Esa caída de agua nada más es temporada de lluvias. Se termina la temporada de lluvias y deja de correr agua de este río. No hay más agua, queda completamente seco.
pero ahorita es un mundo de vida, muchas tilapias, mucha agua, y vamos a ver si sacamos unas tilapias gigantescas. Vamos a echarla acá arriba abajo, miren, para acá, para aquí no se puede atarrayar, pero vamos a ir acá arriba abajo a ver si salen unas tilapitas por ahí. Hay unas gigantescas, a ver si sacamos una o dos. Pues vamos a echarle a ver qué sale, amigos. Venimos de tempranito, vamos a ver si echamos unos tarraycitos por aquí a ver qué sale de esta corriente del río. Ya bajó bastante la corriente del río, ahorita ya está menos de la mitad de lo que llevaba, así es de que vamos a ver si quedó algo por aquí en este río, a ver si sacamos unas tilapias por ahí buenas. Vamos a echar unos tarraycitos a ver qué tal. Mira nomás. Mira nomás. Mira el tremendo lobinón que trae. Mira, una lobina, pero es la tilapiona. Tilapionón. Mira. Mira el primer terrayazo. Aguas, ya salió. Mira nomás. Es una gigantesca. Es un monstruo esto. Ya está, ahora. No me sigo. Mira nomás. Qué chulada. No, hombre, está grandísimo. Está rayazo el día de ahora, mire. Qué animal. Una maravilla. Ahí está. Pues a lo que venimos, a las tilapias el día de ahora, mire. A lo que te bendito truque, Dios. Chencha. Ahí está, miren. Venimos a ver si, ya que había bajado la corriente del río, a ver si había quedado algo. Y parece que sí, miren. Ya sobró algo. Ahí está. Chulada, en la primera. Primer tarrayazo y ahí está, la primera del día. Ahí está. Ahí trae una. Ah, sí. Mira, ¡dos! Dos perronas, mira. Esas mira, están chulas. Qué chulada. Son perronas. Chulada de pesca, mira. No más que ni más. Chulada. Están buenas. Con la bajada del río, miren, ahí está. Ya que bajó el río. Ahí está. Chulas tilapiononas. Ahí. Ya no más. Chulada. Ahí está. Me trae algo, ¿no? Trae una, pero chicuelona. Sí, ahí trae otra al otro lado. No, la otra está buena. Esta está buena, mira. No, esa ya la hace. Esta está buenona. Mira. Ahí está. Ah, hijo de la guayaba. No se vaya. Tranquila, tranquila. Está bueno, mira. Sí. Ahí está. Es que miren cómo se ve allá donde cae la cascada, la brisa, se alcanza a ver con el sol. Uh-huh. Ahí está la brisita, miren, la chulada. Ahí está, están saliendo buenas tilapias aquí. El día de ahora que bajó la corriente del río. Estaba muy, hace 3-4 días, el agua llegaba hasta por acá arriba. Mucha corriente, no se puede echar la atarraya. Ahorita que bajó ya se puede, amigos. Miren, esta la vamos a regresar. A ver, esta chiquita y se ve la corriente. Ahí va, vámonos. A crecer. Ahí va una. Sí. Acá va, ándale, ya se embolsó. Acá la
No, oh, trae más. Mira más. Y esta no está pesada, a ver si no se saca. Esta está grandísima, mira. No, ya cayó. Mírala. Qué chula. Mira nomás. No, mira que tira, pionolón. Tres perronas, mira. Esa es la que está grande. Ahí está. Chulada de pesca, miren, déjenla saco para que la vean. Tamaño que tiene. Miren. Chulas tilapiononas. Vean aquí el lugarcito, miren. Me están saliendo. De este río. Miren. Aquí en esta chulada de lugar. Están las tilapias gigantescas. Ahí está. Perrononas. Otra más, ahí está. Aguas, ahí trae una, ¿eh? Trae una acá, ¿eh? Sí, mírela. Ahí anda. Está buenona. Yes. Otra más. Esas ya están buenísimas. Ah, están buenas, mira. Mira nomás. Mira, y las pionas. Aquí en esta jungla, mira. Malones. Mira, ¿dónde están las garzas esperando comérsela? Están esperando comerse los pescaditos. Como es que andaban aquí en la orilla del río, como nos arrimamos, volaron, pero están esperando que nos vayamos para ir a comer. Hay mucho pescado en el río, así es de que se van a arrimar a comer bastante también ellas. Sí. Ahí está. Ahora sí, gracias a Dios, hay para todos. Hay comida de sobra para todos, ahorita, aquí en la corriente del río, bendito Dios. Ahí está. Una. ¿Sí? Sí. Ah, se fue. Se peló. Tengo por una dedicación de carpa por ahí, con mucho gusto, por ahí para el amigazo Gustavo Merino. Sí, trae una, ¿no? Ahí tiene una. Ah, una carpa.
una carpita. Mira. Mira una carpita. En la corriente. Ahí me han pedido una indicación de carpita, miren. No está muy grande, pero es una carpa, mírenla. Esta carpita va dedicada por ahí para la persona que me la pidió. Ahí está. Y va de regreso al agua. Vámonos. Vámonos. Mírala. Mírala, mírala. Se fue. Sí. ¿Corrió una? Sí, corrió una ahí. Aquí corrió una grande. Pero corrió. Aquí va a andar. Sí. Si más me tarda en sacarla, más se va a llenar de hierro. Y acá trae una. Esa es la que te digo que corrió. Acá trae una. Está buena esa. Sí. Nomás que, déjate la cosa torre de acá, espérame. No la levantes ahí, porque se va a... Eso fue de acá, ahí va. No, aquí anda embolsada, está medianita. Está buenita. Pero, no, pero está buena, no, no. Mírela. A ver, aquí anda. Es que como hay un montón de piedras aquí. No se puede. Otra y otra. Están otra. Están medio trabajosos para que se queden, ¿eh? Mucha hierba. Y esto ya se fue. ¿Sí? Sí, ya no anda. Déjela que baje así. No, pues no baja, la está levantando la... La hierba, ¿ya? Ya se fue. Quedaba una acá de este lado. A ver si... Está haciendo aquí todavía. Está así, y ya se fue también. ¿Cómo? Ah, se bajó para abajo. Acá anda, ahí anda embolsada. Todavía la trae ahí. De este lado la se miró. Mírela. Eran dos. ¿Eh? Más quedó una, ¿la? Sí. La grandonona se soltó, la que estaba de este lado. Pero ahí está. No, acá bien, mírala. Ahí está. Sí, la saqué. Ahí está, mírala. Ahí está, amigos. Las tilapianas de la corriente del río, miren. Chulada. Gigantescas. Mírenlas. Muy buenas. Por las que venimos. Mira, mucha hierba, mucha basura, pero muy buenas tilapias. Esta hierba no es de esta presa, amigos. Son de presas pequeñas, río arriba, que desaguaron y estaban llenas de hierba. Y es por eso que viene toda la hierba. Pero es, de hecho, este río, la presa de la que está saliendo el agua, no tenía ni una gota de hierba. Toda esta hierba se hizo de presas más chicas que vienen de más arriba. Pero miren, ahí está. Está, mira, ¿qué se puede decir? Muy buena pesca. Ahí está, chulada, eso es lo que venimos. Ándele. Así era. Ahora sí. Ya no más falta que haya pescado. A ver si salió uno. Sáquela, tráigasela.
Ahí está. Una perrona. Con mucha hierba y todo, pero ahí está. Está jalando. Está jalando y va otra más. Miren. Quieta, tranquila. Ahí está. Dale un calambre. Aguas, aguas. Ahí viene otra. Perrona esa. Otra perrona era. Otra muy buena. Están buenas, muy buenas aquí en la corriente del río. Otra más. Ahí está. Ahí trae una, eh. Ah, sí. Ahí viene. Tiene una buenona. Sí. Un latorón. Ahí está. Mírala. Chulada era. Otra más. Perronas. Ahí está. Vale la pena los atorones. Ahí está. Se va a estar todo el día. No. ¿Cómo va? Carpa. Una carpa. Una carpita. Mira. Una carpona. Una carpita. Muy colorida. Pero tranquila. Ahí está. Una carpita. Vámonos a crecer. Se fue. Mira la tortuguita que me encontré. Tortuga gigante. Es una mini tortuga, miren. Muy chiquitita. Esta jala por una pecera, pero no, vamos a dejarla que crezca. Vámonos. Sí, sí, güey. Ahí está. Adiós.
Con una me conformo. Con una me conformo. Yo también. Mucha leña. Está un tronco. Ya dije, ya quedamos. Me perdí, no fue en vano. Está difícil para cruzar el río. Sí. Mucha piedra. Ay, con cuidado. ¿Está? Échele. No, no. El tronco no. ¡Súbas en ella! Una mojarra, algo es algo. Una mojarra, Blue Jean. Mira, una mojarrona tremenda. Está grandota. Está de buen tamaño. Mira. Están muy buenas estas mojarritas. Vamos a dejarla que crezca. Pero pues aquí se va a atorar. Mira, sí. Ahí está. Ya, amigos, tengo por ahí unos saluditos por ahí para Carlos, Pablo, Yair, por ahí Ayana, por ahí Yaritza, Maite, Adela y Lorena de San Francisco del Mecún, Guanajuato, por ahí para familia Patán, Arisa, por ahí para Valeria Castro López, Miguel Hernández, Juan Manuel Barrón de León, Guanajuato, Javier Hernández Duarte, que cumple años el 13 de septiembre, de parte de su papá Francisco Hernández, pues por ahí saludos especiales, muchas felicitaciones, un fuerte abrazo por ahí a la distancia, que te la pases de maravilla, amigazo. Y por ahí saluditos para Archi de Zapopan, Jalisco, Jaime Félix hasta Durango, por ahí Nendi Topete, Jorge Sánchez y Brian Sánchez, por ahí la raza de la Perla, Nazas, por ahí Durango, para el Pánfilo, por ahí para Jaime Félix desde Durango, familia Hernández Díaz de Guadalajara, Jalisco, sus nietos, Néstor, Lorenita, Allison y el Junior, por ahí para Felipe y Gil, y familia, claro que sí, saluditos. Tengo más saluditos por ahí para la familia Medellín Guzmán de Tijuana, por ahí para David Chávez y familia Mejía desde Longas Gorge, Indiana. Saluditos por ahí para todos, amigazos. Amigos, tengo por ahí unos saluditos, claro que sí, por ahí. Mándale un saludo por ahí para los amigazos de
Mesías Outdoor por ahí, que también hicieron buenos comentarios para mi canal. Muchas gracias, amigazos. Y por ahí para Pesca y Aventura, también un saludito por ahí para el canal de Pesca y Aventura y el canal de Mesías Outdoor. Y también un saludo muy especial también por ahí para el Marvel Fishing, claro que sí. Saludos especiales para esos amigazos que también tienen su canal de pesca. Saludos, amigazos, ahí estamos, al 100 con ustedes. Y tengo por ahí saluditos para familia Lanís de Anda desde Montemorelos, Nuevo León. Para Denise Israel desde Filadelfia. Por ahí Santiago Covarrubias Aguilar y su papá Martín desde Esatlán, Jalisco. Por ahí Jaime y su esposa Carolina de Tlaxcala. Familia Cuevas de Uruapan, Michoacán, de parte de Miguel Cuevas. Por ahí Rafael Quintero Rodríguez y para su esposa Silvia Hernández Castillo de Indianápolis. Saluditos especiales por ahí, amigazo. Amigazos, tengo por ahí los saluditos por ahí para Oscar, que cumple años el 11 de septiembre. Y Gabriel, cumple años el 19 de septiembre, de parte de su mamá y abuela Carmen de Vázquez. Pues felicitaciones por ahí para los dos. Un fuerte abrazo a la distancia por ahí. Que se la pasan de maravilla. Sí. Y por ahí tengo más saluditos por ahí para mis gallinas y patos. Por ahí para familia Llanos en Cotitlán, Izcalli. Por ahí para Oscar Martín desde Zamora, Michoacán. Por ahí Jaime Medina de Calvillo, Aguascalientes. Por ahí los violincillos de Villa García, Zacatecas. Por ahí Carolina Casares, Víctor Alfonso, José Vargas, Rigo y Adolfo, el Yonque, Fluete de Jorge González. Por ahí Natpe Castillo y su esposa Yola de Stan en Nebraska. Por ahí, Yola que están en Nebraska, claro, sí, su esposa Yola que están en Nebraska. Por ahí para Nando García y sus nietos, Mateo y Renata, familia Olvera y familia Izaguirre. Por ahí saludos, claro, sí. Y tengo también un saludito por ahí para el amigazo Juan Antonio Serna, por ahí, que acaba de salir del COVID. Pues ahí está, amigazo, échale ganas. Dice que le encanta por ahí cantar las canciones de Chalino. Entonces, pues échale ganas, amigazo. Un saludo por ahí para el amigazo Juan Antonio Serna de Zapata, Texas, por ahí, que también es un amigazo pescador. Ahí está. Tengo por ahí una dedicación de paisaje por ahí para el amigazo Fidel Arboleda de Uruguay. Con mucho gusto, este paisaje para ti. Mira, amigos, este chulo paisaje por ahí. De esta caída de agua enorme. Tiene aproximadamente, tiene como 100 metros esto. Unos 80 sí tiene, ¿no, Fran? Como 80 metros de altura, amigos. Esto. Está mucho, muy alto. Este chulo paisaje por ahí. Más dedicado por ahí. Tengo por ahí una dedicación de terrayazo por ahí con mucho gusto. Por ahí para mis gallinas y patos. Barceloño Maldonado. José Daniel Díaz Pérez desde Jalapa del Marqués, Oaxaca. Arturo Pérez Vera y su esposa Ana Belén y sus hijos desde Ciudad de México. Por ahí para Marco Ronquillo. Quieren tarrearse con tu lápiz grande, ¿no? Sí, con mucho gusto, vale, tarrearse, amigazos. Andan de a tiro en la orilla. Ah, no va. Qué chulo tarreazo. Mira. Por la buena. Me picó una. Pero ahí está, mira. Tarreazo lleno. Hace mucho aire, pero mira. Una chulada de tarreazo, amigo. Tarreazos llenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 o más. Ahí está. Miren. Chulo tarrayazo. Por ahí una dedicación de Monte de Tilapia. También por ahí con mucho gusto. Por ahí para Luis Rodríguez y para la raza de San Luis Potosí. Para Natividad y su esposa Yola desde Nebraska. Mario Muñoz, familia Palacios y Germán Meléndez. Un felicito, amigazos.
Bueno, no anda para el filete. No, está especial, va a poner filetitos, ¿qué va a hacer? Pero como anda media bronca, la vas a darle su manzadita, a ver. ¿Qué? Ahí está. Ahí está. La monta de la tilapia con el amigo Efraín. Ahí está. Y el bailecito, miren. Chiquita. Órale, con doble brinco. Ahí está. Para los que pidieron bailecito con doble brinco. Tengo por ahí una dedicación de Grito Pesquero. Con mucho gusto para ir para Everardo Razo y para Germán Meléndez. Santos Lorenzo López desde La Paz, Honduras, dice. Bueno, ya se quedó la pesca en el día de ahora. Aquí una de las que sacamos, miren. Unas tilapitas de las que salieron el día de ahora. Tilapionas. Salieron muy buenas tilapias el día de ahora, gigantescas. De hecho, dejamos otras del otro lado del río más buenas, más grandes, las que salieron primero. Estas están también muy buenas, pero quiero dedicárselas por ahí para todos los seguidores de pesca que tengas, Cuchuy. Aquí miren, esta chula caída de agua, donde vimos de pesca el día de ahora. Ojalá que les haya gustado por esta aventura de pesca. Una maravilla, una chulada de la naturaleza, amigos, esta caída de agua. Y como les comento, esto nada más por temporada de lluvias, dura aproximadamente 2 meses corriendo agua y luego se vuelve a secar y queda completamente seca. Pero ahorita es mucha vida, miren, tilapias pernonas aquí en el río que vienta por la caída de agua de la presa. Pues nada, ojalá que les haya gustado por este videito de pesca que tengas, Cuchuy. Un fuerte abrazo para todos, Dios nos bendiga por ahí. Nos estamos viendo en la próxima edición de pesca que tengas, Cuchuy. Hasta la próxima.